interesante porque no hay muchos concursos tan prestigiosos como la CONAMAT. El único concurso que es muy prestigioso, donde concurren muchos campeones nacionales, incluso van a representar a la selección de Perú en matemáticas. Sinceramente, van las felicitaciones para la universidad porque organizar a nivel nacional un evento de este tipo es maravilloso. Es la segunda vez que venimos y haber ocupado en Cusco segundo lugar es un placer grande. No hemos logrado la expectativa de estar entre los cinco primeros, pero felicitaciones a este organizador que siempre estaremos participando. Hecho presentes en la final de este gran concurso que organiza la Universidad Ciencias y Humanidades, aquí participando con todos mis compañeros y muy orgullosos de haber llegado a esta etapa. Muy buen concurso, la organización de primera, las pruebas ya las tuvimos de inmediato y un poco difíciles, pero me parecen muy buenas. El examen me resultó complicado, fue más de lo que esperábamos y espero hacerlo mejor el siguiente año. La lógica es un tema muy importante en la matemática y también lo es en el cubo, porque como es el cubo Rubik tiene muchos colores. Queremos que esto se contagie en todos los colegios del Perú, que en un futuro ver a alguien armar el cubo sea tan clásico como ver a alguien jugar ajedrez. Me siento muy feliz porque después de un año he logrado mi objetivo otra vez y en serio estoy muy feliz. Gané el primer puesto en el CONAMAT 20. En este CONAMAT 20 era un poquito fuerte, pero estaba bien. El año pasado estuve en tercer puesto, ahora este año en el segundo puesto y el próximo año quiero estar en el primer puesto. Nosotros nos sentimos orgullosos de que 10 de nuestros niños hayan clasificado aquí en la etapa final y hayan subido al podio de los campeones, dándonos por décima vez el título de campeón nacional de CONAMAT en la categoría estatal en primaria. Hay que felicitar a los organizadores que sigan con esta buena iniciativa, que continúen.